Aunque parezca difícil de creer, hace ya 51 años que comenzó en México la era de la computación. Actualmente estamos tan habituados a esta increíble herramienta que parece que siempre ha estado con nosotros. Y es que ahora resulta tan común que la encontramos prácticamente en cualquier lugar. Pero no crean que siempre fue así. Muy pocos saben que nuestra UNAM tuvo la primera gran computadora en Latinoamérica. Eso fue en 1958 y se trataba de una IBM 650 que tenía una memoria de 2K. Leía la información a través de tarjetas perforadas y funcionaba, escuchen bien, con bulbos, como los radios y las televisiones antiguas. Por supuesto que no era portátil, pero sí era capaz de procesar 1000 operaciones aritméticas por segundo, siendo su principal uso en la investigación científica. Las primeras computadoras se fabricaron con bulbos, por lo que requerían mucho espacio y energía para su funcionamiento. Gracias a la invención del transistor, las computadoras se hicieron más chicas y fáciles de operar. Después, con las tecnologías de circuitos integrados, fue posible colocar más transistores en un procesador, por lo que las computadoras se hicieron más rápidas cada vez. A mediados de los 80, las computadoras dejaron de ser extraños artefactos exclusivos para científicos y superhéroes, comenzando a familiarizarse su uso en oficinas y hogares. En 1991, nuestra UNAM se consolida en las grandes ligas de la computación al adquirir la Cray 432, la primera supercomputadora de América Latina. Para darnos una idea de su capacidad, este supercerebro electrónico equivalía a 2.000 computadoras de oficina. La Cray estuvo al servicio de la ciencia mexicana durante 10 años, hasta principios del nuevo siglo. A partir de entonces, nuestra UNAM ha implementado nuevas supercomputadoras hasta llegar a la actual, la gran CanBalam. CanBalam es una supercomputadora con una capacidad equivalente a más de 1.300 computadoras de escritorio. Con esto podemos realizar en tan solo una semana cálculos que de otra forma requerirían más de 25 años. En la Universidad CanBalam se utiliza para realizar proyectos de investigación en áreas como astronomía, química cuántica, ciencias de materiales, nanotecnología, diseño de fármacos, ciencias genómicas, entre otras. Si la CanBalam puede realizar 7 billones de operaciones matemáticas por segundo, ¿se imaginan el poder que tendrán las supercomputadoras dentro de unos 10 o 20 años, por ejemplo? Es difícil saberlo, pero seguramente nuestra UNAM estará a la vanguardia en este sentido para seguir desarrollando la importante labor científica que siempre la motiva por el bien de México.